Buenas noches, ¿cómo están? Espero que muy bien. Este día tenemos la primera charla del año y el día de hoy nos acompaña Daniel Martínez, quien es biólogo especializado en ornitología, también consultor y también ha trabajado en turismo. Y en este caso, el día de hoy nos va a presentar una charla sobre un monitoreo que ha venido desarrollando por varios años en el Parque Nacional La Sabana. Entonces, bienvenido, Daniel, muchísimas gracias y le voy a ceder a usted la palabra para que nos cuente sobre su experiencia. Gracias. Buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí hoy. Gracias, Rosmarie, por la invitación y a la Asociación Ornitológica de Costa Rica. Bueno, tal como dijo Rosmarie, les voy a contar un poquito hoy, esta noche, un resumen del monitoreo que se ha venido realizando en el Parque Metropolitano La Sabana, en San José. Y bueno, la importancia de realizar estos monitoreos y muestreos de aves en parques urbanos. Y casi siempre se subestiman este tipo de parques porque se piensa que no solo va a haber especies comunes en este tipo de parques, ya sean, no sé, yigüirros, anates, viudas y zopilotes, ¿verdad? Pecho amarillos, pero no es así. Cada vez que uno hace estas visitas, por un periodo, ya sea por un mediano plazo o a largo plazo, uno se va dando cuenta de que son sitios realmente importantes para la presencia de aves, ya tanto residentes como migratorias, ¿verdad? Y más aún cuando se tienen programas de arborización y se plantan especies nativas de árboles y plantas, y hay otros tipos de hábitats o de pequeños ecosistemas presentes en estos parques, uno se da cuenta de que son realmente importantes para la presencia de muchas aves y otra fauna en general. Bueno, un poco los antecedentes de este monitoreo. Hubo varias fases, las cuales iniciaron en el 2008, ¿verdad? Y concluyeron en el 2020, con algunos intervalos ahí. Hubo una fase del monitoreo que fue entre el 2008 al 2012, ¿verdad? Principalmente lo que se hizo a través del INVIO y con investigadores independientes. Y hubo una fase donde no se hizo nada entre 2013 hasta el 2016, cuando ya entré yo, gracias a un trabajo que realicé con Soto León Proyectos. Y concluimos en octubre del año pasado. Desafortunadamente, este tipo de inventarios o de monitoreos son con financiamiento y llega un momento donde se acaba el financiamiento y hay que empezar a buscar otra vez para continuar con esto. Y esta última, bueno, estas fases se hicieron a través del componente de un programa de rearborización llamado Una Nueva Sabana. Ya les voy a explicar un poquito más en qué consistió. También estuvo enfocado o está enfocado en atraer, aumentar y restaurar la fauna, la presencia de fauna en este tipo de parques urbanos, de distintos grupos taxonómicos, no solo aves, sino también mamíferos, anfibios, etcétera. Y uno de los objetivos principales fue restaurar o atraer de nuevo la avifauna del Valle Central, ¿verdad? Y además también tratar de atraer alguna avifauna o algunas especies de aves que son características principalmente del Pacífico Central y el Pacífico Norte. Hay alguna cierta influencia en el oeste del Valle Central, donde está ubicado el parque, que tiene una cierta influencia de bosque seco tropical. Entonces, esa es una también de las ideas. ¿Cómo se ha ido logrando esto o se logró esto en estos años?
Bueno, a través de reforestación o arborización con cientos de árboles de especies nativas que producen flores, frutos, etcétera, ¿verdad? Para atracción de fauna y de aves en general. Y se reemplazó la mayor parte de especies exóticas, especies introducidas tales como coníferas, eucaliptos, en su gran mayoría, en gran parte, por especies nativas, ¿verdad? Que sirvieran como fuente de alimentación y de anidación o de descanso para diferentes especies. Bueno, todos o la gran mayoría conocemos o sabemos de que las aves son indicadoras o sirven como indicadores biológicos del estado de salud, ya sea de un sitio, ¿verdad? O sea, perdón, de la salud de un sitio, la salud biológica de un sitio, hábitats, ecosistemas. Y esto se va determinando por su presencia y por su abundancia. Y esto no es menos importante en áreas urbanas, como tal el caso del Parque Metropolitano La Sabana, que son parques recreativos principalmente, en parques municipales también. Se han hecho otros trabajos, por ejemplo, en lo que se llama Ciudad Dulce, en los parques de Curriabat y en otras partes, en otras provincias como Cartago, Alajuela, Heredia, se han hecho otros trabajos similares. Y este monitoreo se realizó, bueno, en la fase donde yo estuve, entre el 2016 al 2020, a través de muestras mensuales. Primero era entre el 2016 y el 2019 eran dos muestreos mensuales. Y en el 2020, un muestreo cada 2 meses. También un poco por la cuestión del limitante de financiamiento. Y se recogieron o se recolectaron tanto datos cualitativos como cuantitativos del impacto de esta arborización sobre las poblaciones de especies residentes y migratorias. Entonces, bueno, ahí vemos una imagen donde se ve la parte de esta arborizada, un pequeño bosque, la ciudad alrededor, y esto es lo importante, ¿verdad? Que a pesar de que estamos rodeados por casi todo edificios, la sabana funciona como una pequeña isla para cientos de especies. Bueno, entonces, también los objetivos incluyen crear un parque que sea de uso público, con presencia de árboles y otra flora nativa y otra fauna presente. También se trata de contribuir a tener un espacio sano para el esparcimiento en una zona urbana, para las personas, que sea de interés público, ¿verdad? Esto es muy importante, que la gente entienda que al realizar reforestación o arborización con especies nativas y atraer fauna, eso va a generar un beneficio en la salud, ¿verdad? Y va a ser un espacio más natural dentro de la ciudad. También crear un sitio atractivo para los observadores de aves, para naturalistas, para investigaciones científicas. Hacer lo que llamamos ciencia ciudadana, que ahora ha estado de moda. Y ya que hay pocos espacios similares, o cada vez se ven más este tipo de espacios, se ven menos este tipo de espacios en las ciudades. Un poquito la metodología. Bueno, aquí vemos una imagen donde está ubicado el Parque Metropolitano La Sabana, ¿verdad? En ese puntito rojo, no sé si todos logran verlo en el mapa. Y más a fondo, el parque con unos circulitos, esos son parcelas, ¿verdad? O estaciones donde lo que yo hice y lo que se venía haciendo eran puntos de conteo. Yo cambié un poco la metodología más a una búsqueda
un protocolo de una búsqueda intensiva de área, ¿verdad? Por área, con pequeñas, pequeñas estaciones o parcelas dentro del parque, dentro de aproximadamente 60 hectáreas totales. Entonces lo que hacía era variar este recorrido en las visitas. Un día comenzar por una de las parcelas, ¿verdad? Y hacer todo el recorrido. En la segunda visita hacer un recorrido diferente, comenzando por otra de las parcelas y así mes a mes para poder abarcar la presencia de aves en las primeras horas de la mañana, 5 y 30 de la mañana hasta las 9 y 30. Y bueno, anotando, como muchos conocemos, el número de especies e individuos, tanto por o sea, visualmente como auditivamente. Y por estimaciones también, ¿verdad? Bueno, entonces después de estos muestreos año a año, los resultados, digamos que se pueden dividir en tres partes, un poquito, con lo que yo fui encontrando, con los resultados históricos desde el 2008 y a través de eBird, que muchos conocemos la plataforma y muchos usamos la plataforma. Entonces, durante 77 muestreos realizados, ¿verdad? Personalmente, registré 149 especies. Perdón, esto fue, perdón, 149 especies del 2008 al 2020 totales, ¿verdad? En las dos etapas de monitoreo. Yo registré 132 especies, agregando, encontrando 53 nuevos registros o 53 nuevas especies para el total. 84 especies de estas fueron residentes, una feral, que es el pato real, Cairina muscata, y 58 especies de aves migratorias y 6 especies que tienen o cuentan con poblaciones residentes y migratorias. Y con IBER, a través de registros públicos, el listado vitalicio, hay un total de 167 especies. Vean las diferencias. Entonces, pero de lo que yo encontré con respecto a las 149 especies registradas, personalmente hay unas especies dudosas, son como 9 especies dudosas en las fases del 2008 al 2012, ¿verdad? Con registros un poco dudosos o con que no tuvieron comprobantes como fotografías o grabaciones, etcétera, o con posibles errores de identificación. Y luego IBER también registra lo que son ya sea subespecies o grupos taxonómicos, por ejemplo, Tiránide SP, o también en IBER le encontramos algunas especies exóticas de aves o introducidas. Entonces es una lista un poco más general. Yo me arriesgaría a decir que podemos andar tal vez por 155, entre 155 y 160 especies de aves en total. Y bueno, en este pequeño gráfico, aquí quería mostrarles hasta el 2019, porque todavía los datos del 2020 no están analizados, pero hasta el 2019, las especies más abundantes, ¿verdad? Las que presentaron mayor abundancia, las más comunes, fueron el piche, Dendrocygna autumnalis en el lago, Columba livia, los anates, Quiscalus mexicanus, Amazona albifrons, que hay una población bastante importante que se registra mes a mes y dándose la mayor actividad en las entre 5 y 30 y 7 de la mañana, es cuando uno puede ver mayor cantidad de individuos, hasta a veces hasta un poco más de 100 individuos, 120 individuos, algunas veces 80, 70 individuos,
y ya hay una población ahí que casi siempre está. Entonces, al igual que Amazona europaliata, aunque no es tan abundante, pero son especies muy características del Pacífico Central y Pacífico Norte, que ya también están en varias partes del Valle Central. Caerina muscata, y dentro de las migratorias Oreotripis peregrina, Icterus galbula, Cetophaga petechia, y luego también, bueno, dentro de algunos residentes, el Pius, Molotrus aeneus y Sitacara finchi, ¿verdad? Esas fueron las especies más abundantes con mayor presencia de individuos. Y en cuanto a la riqueza de especies por año, bueno, en el 2016, que fue cuando yo inicié esta etapa, podemos ver las diferencias que entre 2017 y 2018, cuando hubo un aumento, esto es normal, ¿verdad? Y luego hay un descenso en el 2019, que es normal que llega un momento donde el pico de registros nuevos empieza a disminuir. Probablemente 2020 puede estar un poco parecido al 2019, aunque, como les digo, todavía no he analizado esto. En algún momento podré compartir esto con todos para ver cómo estuvo el 2019 en cuanto a riqueza de especies por el año. Pero como fueron menos muestreos en el año, entonces probablemente va a estar mucho más bajo. Y bueno, algo importante también es que siempre durante los meses de migración, ¿verdad? Entre mediados de septiembre y noviembre era cuando había un pico o había un incremento en el número de especies. Eso tiene lógica porque están las especies migratorias y en los meses entre mayo y agosto, mediados de agosto, era cuando siempre se presentaba menor número de especies porque no están las migratorias, ¿verdad? Entonces es normal también que ocurra esto. Y lo que yo llamo algunas rarezas que son especies que son realmente raras para el Parque Metropolitano La Sabana, y de encontrar en general en la ciudad, en medio de la ciudad, donde hay muchos edificios, donde siempre hay ruido, donde no hay mucho hábitat para algunas especies todavía, tanto en el lago como en los sectores o en las parcelas que han sido arborizadas con especies nativas, sí se vio el incremento y la presencia de especies interesantes como Dendrocygna bicolor. Uno de los últimos registros el año pasado fue Pneumonyx dominicus, ¿verdad? Que, bueno, fue famoso porque mucha gente fue a verlo y también sorprendido. Y esto también gracias a la restricción de ingreso al parque por lo de la pandemia. Entonces, esto favoreció a que muchas especies se volvieran estuvieran más confiadas, menos ariscas y el lago, digamos que tuvo se restauró de cierta manera con plantas acuáticas, entonces aparecieron algunas especies acuáticas. También había registrado Calidris alba, que tal vez fue una de las especies más sorprendentes, y más playera, ¿verdad? El playero arenero, el Sanderling, y ese sí me había sorprendido, eso fue en 2017, si no me equivoco. No me lo esperaba ahí, en medio de la ciudad. Coccisus americanus, Camptostoma obsoletum, Miodinastes maculatus, que no es una especie tan común en el Valle Central, y también Icterus pectoralis. Aparte de esos registros personales, también gracias a muchos colegas que van a observar aves ahí a la sabana, se han registrado especies como Melanerpes formicivorus, Fulica americana, Porsana carolina, entre otras. Bueno, esas son como las rarezas dentro de la ciudad que uno no, generalmente no espera en este tipo de parques urbanos.
Y bueno, a mí no me correspondía mucho la parte de arborización, más que todo era como hacer los muestreos para ver cómo iba cambiando año a año la avifauna. Entonces sí he notado, o también gracias a los análisis de datos en las etapas que yo estuve, sí han habido disminución, por ejemplo, en los números de zanates, ¿verdad? Entre más van creciendo los árboles, más va bajando el número de zanates, por ejemplo, también de Columba livia. Son especies que al principio eran cientos de individuos y mes a mes, los últimos 2 años, 2019 y 2020, generalmente eran alrededor de 50, 55 individuos de zanates y menos de 100 individuos de Columba livia. Entonces, y van apareciendo otras especies que se ven más favorecidas por la arborización. Gracias a todo esto, yo sí hice algunas recomendaciones en los informes al ICODER, principalmente darle un manejo, un mejor manejo al lago principal, ¿verdad? En cuanto a limpieza, manejo de desechos. Es un poco difícil porque es un parque público, entonces no se pueden prohibir tantas cosas, pero por lo menos un manejo y crear mayor conciencia en los visitantes, principalmente los fines de semana, y al ICODER en darle un mejor mantenimiento al lago, ¿verdad? El manejo de desechos, tratar de poner algunas plantas acuáticas, ¿verdad? Que atraigan más aves acuáticas migratorias y residentes. Y también prohibir y controlar un poco la alimentación a las aves, tales como a los patos, a las garzas, ¿verdad? Y tratar de no introducir especies exóticas como gansos y otros patos que se encuentran a veces ahí, que pueden competir con las especies nativas por alimento, por espacio, por anidación, pueden ser más agresivas, incluso pueden generar algún tipo de o transmitir algún tipo de enfermedades a las especies nativas, ¿verdad? Principalmente esas son algunas de las recomendaciones, y también plantar, no solo tener árboles, sino introducir especies nativas de plantas y arbustos que atraigan especies como colibríes, que realmente la abundancia de colibríes sí es baja en la sabana. Algunas otras especies nectarívoras, especies que necesitan más de tipos de vegetación como charrales, pastizales, etcétera, ¿verdad? Los semilleros, la presencia de pinzones, que realmente también es baja dentro del parque y requieren de este tipo de hábitats o pequeños nichos, ¿verdad? Y bueno, buscar otras fuentes de financiamiento para continuar con el monitoreo es lo que me gustaría hacer, poder continuar con esto, ojalá a largo plazo, por lo menos hasta el 2022 o un par de años más. Y ahora estoy en eso, a ver si puedo continuar este año. Y bueno, agradezco enormemente a Armando Soto por darme el apoyo y haberme facilitado trabajar con él en esta fase de monitoreo, a Fabricio Ballestero, al ICODER, a Scotiabank, que fueron los que financiaron el proyecto en estos años, a Roberto Vargas Macís por ayudarme muchísimo con la estadística, con los análisis de datos, que no es mi campo, y a Wilmar Oares también por facilitarme información para los informes y para esta presentación, y a la Asociación Ornitológica de Costa Rica. Muchas gracias. Preguntas. Muchas gracias, Daniel. Estaba viendo los comentarios y muchas felicidades por el estudio y por los resultados. Si quieren hacer preguntas, es posible hacerlo a través del sitio web. Y si no, mientras tanto, yo tengo algunas preguntas que me gustaría hacer. Una, por ejemplo, es, yo sé que usted no tenía su cargo estar revisando
temas como, por ejemplo, cómo era el comportamiento de las personas con relación a las aves y a otros aspectos ambientales. Pero seguramente en toda su experiencia usted vio algunos comportamientos que sin duda podían afectar a las aves. Y yo quería preguntarle a usted si nos podía comentar a las personas que tal vez visitan a menudo la sabana, si observó algunos tipos de comportamientos que definitivamente podrían estar afectando a las aves que se encuentran allí. Sí, claro. Por ejemplo, bueno, gente alimentando a los patos con comida, de todo tipo de comida, gente tirando basura al lago, gente metiendo perros al lago a nadar, entonces espantaban los patos, los cormoranes, en algunos momentos habían cormoranes o aningas. Y bueno, y el ruido, que es casi incontrolable. Yo creo que tal vez los fines de semana es cuando más, aunque yo no iba a los fines de semana a muestrear, precisamente por eso, de cientos de personas haciendo bulla, tirando basura, etcétera. Tal vez tanto la gente que va a pescar ahí no creaba como un impacto negativo, pero yo creo que un poco el ruido, la basura, comportamientos de algunas personas que tal vez no saben o no comprenden, digamos, de por qué es importante que hayan aves ahí. Y bueno, el tema de seguridad del parque, digamos, yo nunca muestré especies nocturnas porque no me arriesgaba jamás a ir solo en la noche ahí y ser asaltado. Eso es una, en el día también, ¿verdad? Es uno de los problemas, ¿verdad? Que aparte de que, a pesar de que yo a veces me sentía seguro, otras veces con el equipo y todo, es como lo que tal vez ahuyenta un poco a la gente ir al parque, porque tiene fama de que tal vez hay asaltos, se encuentra uno cosas desagradables también ahí, a veces cuando está metido en las partes que son más arborizadas, más oscuras, entonces eso creo que ahuyenta bastante a la gente, ¿verdad? No hay un control como de ingreso al parque, tal vez pienso que si se pone una malla y hay una casetilla donde se cobre un ingreso significativo al parque, eso controlaría un poco más el tema de seguridad, principalmente. Pero eso le corresponde a ICODER y es complicado. Yo tengo varios temas que tocar porque en realidad, aunque el parque es relativamente pequeño, sí tiene diversos ambientes. Entonces, tal vez antes de tocar el tema, por ejemplo, del lago, quisiera aprovechar la consulta de Roberto Vargas, que pregunta, bueno, dice, excelente trabajo, Daniel, y muy importante para aprender más sobre la ecología urbana de muchas especies. ¿Qué otros factores, aparte de la arborización, pudieron influir en estos registros de nuevas especies? ¿Qué estudios complementarios cree que sean de importancia en este sitio? Sí, muy buena pregunta, Roberto. Muchas gracias por los comentarios. Y creo que un estudio de mamíferos, ya se ha hecho algo tal vez un poco pequeño en el taxatón, pero creo que estudios de mamíferos, murciélagos, de buscar otros mamíferos, yo creo que mariposas, sería genial hacer algo con mariposas, con otros polinizadores, tal vez enfocarse en las épocas de migración también, con las especies migratorias, ¿verdad? Anfibios, comparar las épocas del año en lo que se puede encontrar en los lagos y restauración, que también es importantísimo, ojalá que los dos lagos, tanto el grande como el que está más seco, ¿verdad? El lago antiguo, el de Rebalse, creo que se llama, el lago que está a la par, restaurarlo, creo que restauración de esos lagos con plantas acuáticas, sería genial, sería una gran ayuda para el parque y sí creo que ese tipo de estudios son los que más surgirían en el momento. Gracias. Tal vez antes otra vez de entrar, hablar un poquito sobre el lago, porque es un sitio que atrae aves muy especiales. Retomo un poquito de la pregunta sobre si la rearborización, o sea, la introducción de nuevas especies de árboles ha sido el principal factor para que haya nuevas especies, o si hay otros factores tal vez que hay también presentes que podrían también ayudar a que lleguen algunas especies a la sabana.
¿Qué considera usted? Yo creo que crear como, o sea, como sectorizar el parque, como hacer tipos de bueno, no sé, un sector de charral, un sector de pastizal o de plantas que produzcan semilla o de gramíneas, o sea, como sectorizarlo un poco más, creo que eso, o sea, era como uno, todavía es uno como de mis sueños, ver la sabana como con sectores, ¿verdad? Porque el lago, indudablemente, sí, ahí está el lago, y con lo de la pandemia y todo, y que, bueno, yo no sé si ahora ya abrieron al público, pero creo que en los meses que estuvo cerrado al público, eso favoreció mucho, ¿verdad? Las especies acuáticas empezaron a acercarse, a anidar, inclusive, las jacanas que no habían, la fúlica, los banelus, etcétera. Pero creo que sectorizar el parque, hacer pequeñas áreas de arbustos y todo, que no se ha hecho por el tema de seguridad, por el tema este, ¿verdad? De que alguien se puede esconder y pueden haber asaltos, eso es como el temor. Pero creo que hacer eso yo creo que incrementaría significativamente la presencia o la riqueza de especies de aves con todos los que no están, que necesitan ciertos tipos de nichos. Una pregunta de mi parte, es que quería preguntarle, yo sé que usted dice que los anates, la población ha estado disminuyendo con el tiempo. Cuando eran abundantes, ¿qué tipo de factores cree usted que influían en que hubiera tantos anates? ¿Qué cosas alentaban, digamos, a que la población aumentara? Más abierto, era mucho más abierto el lugar. Los espacios, por ejemplo, en donde están los campos de, bueno, la plaza de fútbol o de, ¿verdad?, que fueron arborizadas, y otros sectores, otras de las parcelas que no estaban antes o los árboles estaban pequeños, eran mucho más abiertos, mucho menos sombra, y a los anates eso no les gusta mucho. Creo que yo lo fui notando por lo menos entre el 2016 y el 2020, yo sí lo noté, ¿verdad? Donde yo llegaba a contar 100 zanates o 120 zanates, y ya en el 2019 casi muestré, casi siempre era como vacilón, porque yo encontraba siempre era como el mismo número, ¿verdad? Yo decía, qué raro, ¿verdad? Siempre cuento 50, entre 50 y 60 zanates, nunca aumentaba más de 60 zanates, ¿verdad? Y siempre estaban como concentrados en las mismas áreas, ¿verdad? Y todo. Y yo creo que en las partes más, digamos, más con sombra dentro del parque, era donde menos había presencia de zanates. Entonces yo sí notaba como que eso no les gustaba mucho, ¿verdad? Pero creo que también tal vez el tema de la basura, que sí había épocas donde sí se notaba en algunos sectores menos presencia de basura, ¿verdad? Eso también favoreció un poco. Digamos, son cosas que yo observaba, son observaciones personales, pero ya habría que hacer algo más profundo, tal vez para ver realmente qué es lo que contribuyó a la disminución de zanates. Ahí. Gracias. Tengo dos comentarios o preguntas sobre el lago. El primero es de don Hernán Araya. Dice, sobre el manejo del lago, debiera ponerse atención al nivel del agua, pues prácticamente se seca y eso no es deseable. Y don Guillermo Saborío, que pregunta, el lago se está secando y entiendo que el año pasado se secó, pues ya no se provee agua de forma artificial. ¿Saben si van a dejarlo secar este año también? No sé si usted tenga conocimiento al respecto. Bueno, en las conversaciones que yo había tenido anterior, bueno, hace, bueno, el año pasado, es un tema ahí entre los administradores, bueno, entre ICODER, creo que hay un proyecto en mente. O sea, sí se ha conversado en cuanto a eso, si se vuelve a dejar, digamos, que haya ingreso de agua por tuberías, etcétera, que mantengan el agua con agua. Pero, bueno, yo creo que el lago se seque en una época del año es favorable para ciertas especies. De hecho, cuando el lago está seco completamente o está lodoso,
con poco espejo de agua ha favorecido a que precisamente lleguen correlimos, lleguen algunas garzas, ¿verdad? Y yo creo que es como la misma dinámica del agua, igual que los lagos naturales en otras partes del país, ¿verdad? Que cuando está seco o cuando está lodoso llegan ciertas especies de aves, cuando está con agua llegan los patos, igual cuando el nivel estaba un poco bajo era más favorable para los piches, cuando estaba muy alto los piches no estaban, cuando estaba muy alto estaba la ninga, estaban los cormoranes o los martines pescadores. Entonces yo creo que son 2 o 3 meses de sequía, entonces yo no lo veo como algo totalmente negativo, pero sí ya eso, sí entiendo que hay una gente que está trabajando en cómo, o sea, en eso precisamente, en el manejo del lago, pero no sé, digamos, no tengo conocimiento ya más sobre ese tema. Ok, muy bien. Don Juan Carlos también, Calvo también comentó sobre que él ha notado también la disminución de zanates y preguntaba un poco sobre los posibles depredadores. Entre las rapaces y aves que se encontró usted, ¿encontró bastantes? ¿Cómo ve usted eso? No, rapaces bastantes no, en realidad. Rapaces, quizás lo más común fue gavilán gris, Buteo plagiatus, que bueno, de hecho había anidado en una de las parcelas cuando estaban los árboles de ciprés y las casuarinas. Había anidado creo que en un árbol, no me acuerdo si fue en una casuarina o en un árbol de ciprés, anidaron ahí. Esos árboles fueron cortados, reemplazados por especies nativas. Luego Gamsonyx swainsoni un par de veces quizás, algunas migratorias, bueno, las 3 especies de halcones migratorios, ¿verdad? Las más comunes, Falco sparverius, columbarius y peregrinus. Tal vez lo más común, alguna que otra vez, no registré muchas veces, gavilán colicorto, Buteo brachyurus, y creo que solo una vez hubo una migración grande de rapaces como de Buteo swainsoni y platypterus pasando por encima del parque. Sí sé que hubo otro registro de a mí no fueron personales, de otros observadores como falco rufigularis, ¿verdad? Pero observaciones casuales. Sí, pero rapaces, entonces, digamos. Muy difícilmente se debe a los rapaces el que se haya bajado la población de zanates, ¿verdad? No, sí, yo nunca vi un rapaz de esos cazando zanates. Tal vez palomas, o sea, llegaban a cazar palomas u otras aves, pero zanates no. Zanates, ¿no? Ah, bueno, y águila pescadora también en el lago. Tengo una pregunta de Diego Quesada. Dice, Daniel, ¿existe algún proyecto para colocar cajas para nidos, por ejemplo, para lechuzas como Megaspops o Glaucidium, o sembrar musáceas para que aniden ictéridos? No, Diego, no hay ningún proyecto en mente, no he escuchado nada, ninguna propuesta. Y personalmente nunca se me ocurrió. Pero sí, no hay nada, pero qué buena idea. De hecho, es muy buena idea si alguien pudiera realizar algo así, con nidos artificiales para búhos, para lechuzas, y sí, plantar árboles para ictéridos, para anidación de ictéridos. De hecho, nunca vi un nido de oropéndola y las veces que registré oropéndolas fueron 1 o 2 individuos casi siempre pasando o perchándose por pocos minutos dentro del parque. Es que usted también de vez en cuando se encontraba nidos. ¿En la nueva zona arborizada encontró nidos o están todavía muy pequeños los árboles? Nidos principalmente de palomas. A pesar, creo que de palomas, bueno, zanates, yihuirros,
como las especies comunes, y en el lago de algunas garzas, bueno, de Butorides, Viresens. En realidad no llegué a encontrar muchos nidos, quizás por la época, o por el tipo de muestreo, por los muestreos, ¿verdad? En la época de anidación. Sí, en realidad nidos no llegué a encontrar muchos. Están muy pequeños todavía, ¿verdad? Los arbolitos. Bueno, algunos arbustos ya estaban, digamos, sí, para algunas especies de aves que no requieren, digamos, no necesitan que un árbol esté muy alto, pero sí, o quizás porque no tuve suerte o no observé bien y no llegué a encontrar nidos. Bueno, de carpinteros, sí. Sí, Melanerpes hoffmanni, creo que en algún momento vi un nido de Glaucidium brasilianum. Dryocopus lineatus, alguna vez encontré un nido, pero sí algunos otros árboles que tal vez ya para esta época o para el próximo año sí van a estar más aptos para más anidación. Pregunta David Araya, aparte del águila pescadora cazando peces, ¿hay alguna otra interacción entre rapaces y presas? No sé si usted tuvo chance de ver alguna. No, creo que una vez me pareció ver al halcón peregrino tratando bueno, donde volaron los pericos y las palomas, pero en sí no vi, o sea, nunca vi, digamos, alguno de estos halcones cazando. Pero no, principalmente águila pescadora y gavilán gris, sí, digamos, bueno, los caracaras, no mencioné los caracaras, las dos especies de caracara, que eso sí. Sí los vi alguna que otra vez bajando y comiendo algunas cosas, pero nunca determiné qué estaban comiendo. Los veía cuando ya iban volando con algo en las patas o en el pico. ¿Verdad? En el pico, en este caso ellos, pero nunca determiné qué estaban llevando. Tal vez usted ya mencionó, pero Roberto Vargas pide que si podría otra vez, no sé si ya usted lo mencionó, pero en caso de que usted pueda repetir algunos temas de investigación que podrían ser interesantes para futuros prácticas profesionales o tesis en esa zona. Claro, sí, estudios de polinizadores, ¿verdad? Y crear espacios para polinizadores, promover la siembra de plantas y arbustos para este tipo, o sea, para este grupo, ya sea murciélagos, mariposas, colibríes. Me encantaría ver eso en algún momento, ¿verdad? Es uno como de mis grandes objetivos de ver la sabana con bastantes flores y que la existencia de polinizadores sea algo también muy importante en la sabana. Anfibios, ¿verdad? Anfibios, y tal vez comparar eso de las diferentes épocas de la presencia de agua en los lagos o en el lago. En cuanto a anfibios, reptiles también sería un buen tema, ¿verdad? Reptiles y de murciélagos, hacer algo más a profundidad con murciélagos, ¿verdad? Sería también algo buenísimo hacer ahí. Y quizás migratorias, especies migratorias en la época, pero ya sí es algo más profundo, ¿verdad? Como para, así como una estación MOSI o algo, anillamiento, pero eso ya es como otro de los temas que se podría hacer, aparte de lo que mencionó Diego de poner nidos artificiales para búhos y lechuzas. Muy bien. Bueno, Daniel, pues muchísimas gracias. Cualquier cosa, pues la charla va a quedar disponible para las personas que no han podido escucharla, tanto en el canal de YouTube como en el grupo de Facebook. Pero, pues muchísimas gracias por compartir toda la experiencia de estos años. Creo que es una excelente cantidad de especies de aves. Tal vez una pregunta última que quisiera hacer es si le preguntara si ha tenido realmente éxito, aunque suene un poco evidente, pero voy a hacer la arborización para el hecho de que aumente la biodiversidad o la diversidad de aves, podríamos decir rotundamente que es así, ¿verdad?
tal vez invitar a las personas para que se acerquen a la sabana y aprovechen el espacio para conocer más aves, ¿verdad?, en esta zona. No sé si usted tiene algún mensaje final. No, definitivamente sí, sí. Sí, la arborización sí ha funcionado. Es algo como un ejemplo a seguir en otros parques urbanos, tal vez que sean tengan menor área, pero sí funciona, pero siempre también hay que pensar en no quitar tal vez todas las especies exóticas, o sea, dejar ciertos eucaliptos, que algunas coníferas, que también favorecen a especies residentes, a especies migratorias, como las reinitas, a los colibríes, ¿verdad? No quitar de todas las especies introducidas, porque para mí sí funcionan las especies introducidas, y obviamente la introducción o la arborización con especies nativas también, y dejar espacios, ciertos espacios abiertos, ¿verdad? No crear como un bosque todo, porque también los espacios abiertos de pastizal, de charral, son súper importantes. Y no, una vez más, gracias a todos y a todas los que estuvieron, y a usted, Rosmarie, y a la Asociación Ornitológica también por la invitación, y nos vemos pronto. Excelente. Muchísimas gracias, Daniel. Hasta luego. Que la pasen bien. Gracias.